We had a cut down on taxes and our budget went down the first day I became mayor in 2013. It was 25% down the cost because a change of law, a federal law in Brazil. So we had to go through a very strong challenge. Vitoria was the capital the most, uh, with the highest rate of homicide in 2013, and now is one of the three safest city with the lowest rate on homicide this was our biggest challenge so we had to go through the smart city uh, program to use technology and innovation to do more with less money with much less money 25% less money uh, the first year the first four ter year term uh, running the city i had only three budgets so now i'm on the second term Four more years, it ended up on 2020, and uh, the down on budget was the most difficult thing on putting the programs working in the city. And uh, we, we did a movement uh, much much more similar to Medellin uh, concerning putting everybody inside the city hall. Uh, what we call shared management is a collective act putting society. Uh, community, everybody who wanted to help inside the city hall. And we developed some strong ideas like we are all mayors, calling everybody to be mayor in the, in, the, in the city. And also the idea of reto government, which means straight in English and recto in Spanish, rapid, efficient, transparent, and online to put everybody together with a low cost. We had to improve Wi Fi, free Wi Fi in the whole city. We have more than 250 spots of high uh, Wi-Fi, and by the end of the term, we will have more than 500 uh, spots. So we are making appointments, health appointments, by uh, not not physical show. There is no lines in the city uh, around the health system or the bureaucracy system. There is no line at all. Everybody can use the cell phone to put uh, your uh, their needs to the city hall. Uh, at home don't need to go to any place and uh, concerning security we had a plan developed with society that worked on more than 250 actions uh, concerning all the, the 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 large aspects of uh, putting violence and homicides down in the city and uh, we made a, a situation room uh, with all the forces, federal, state, and, and municipal forces, uh, commissioners, uh, society, to discuss the actions that made up this plan on security. Uh, of course, education is one of the bases of security. In the city, we have 97% of the kids in the school from zero on, zero uh, age on. So, this is a very strong uh, change because it protects, like the mayor. Uh, fico said it, it protects society it is the strongest action uh, concerning uh, he uh, health and secure city. Uh, the public health care is considered one of the best in the country also. Uh, the citizens can give grades on cell phone and the average grade is nine. It's a, it is a very high grade for a public health private or public in any place in the world. Uh, also, we are using now telemedicine to, to uh, take care of uh, people fast, faster, and uh, surgery and, and cares on ophthalmology and cardiology will be the, the first one to be done. Uh, the homeless citizens, they, we have a, a school of life, which is a place that we give them back what they lost and put them on the streets. Either a mental disease, a psychological trauma, uh, job, uh, uh, no, no uh, capability to, to take care of any job. Uh, and, and this has been very important because those spots are spots that we have drugs and, and violence uh, also. This, this guy over there is a photographer. He was living on the streets for seven years. Now he's working on municip municipality. On the city hall is a symbol of the program. This is the SMS evaluation that we use on, on public health. The health average is 9.32. Uh, this is the Tinder of work uh, to match who needs the work and who has the job to give. We put it all together. Trabalha means work in Portuguese, and VIX go for Victoria. So, this is a place to put together who needs job and who, who has the opportunity to them. And uh, of course, the video monitoring center is one very important tool. And the city has a smart security enclosure. All cars and motorcycles who go in and out are followed by this device, uh, which has uh, uh, artificial intelligence and answers questions like who, what car was in the crime place this time or this day. We had uh, more than 250 arrests. Of criminals because of this device, uh, asking questions and, and, and looking for information. And the homicide rate went down from 2013 now to 2018. The car theft rate went down more than 50%. The panic button is used since 2014 for women not to be abused. 100% of the women using this device are not abused. Uh, it, it, it helps the, 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 the city hall police and all, also the justice recording audio, uh, the environmental audio uh, around the woman, which goes as proof on trials. I made it very fast because they gave me only six minutes, and uh, I'll be free i'll be here for the questions i'd like to show a, a, a movie one minute movie of the enclosure system if i can okay O cerco inteligente de segurança da prefeitura de Vitória já ajudou na recuperação de 182 veículos roubados e que resultaram em 200 prisões desde abril de 2018. As câmeras do cerco também coíbem outros crimes, causando uma queda de 31% no número de homicídios na cidade e em 60% de furto e roubos de veículos. O cerco conta com 70 câmeras em 18 barreiras instaladas em pontos estratégicos de Vitória, fotografando, filmando e interpretando as informações dos veículos através de inteligência Artificial. Caso haja suspeita, um alerta é disparado na central de vídeo monitoramento da Guarda Civil Municipal, que aciona as equipes de rua para fazer a abordagem. Com tudo isso, o seguro de veículos pode ficar mais barato na cidade. O Procon Vitória já notificou as seguradoras de veículos para que reduzam os valores cobrados. É a tecnologia trazendo benefícios para os moradores. E tem mais: a Prefeitura vai continuar ampliando e aprimorando as ações do Cerco para trazer mais segurança para a Vitória. Prefeitura de Vitória, cidade inteligente. cerco inteligente de seguridad acto seguido le voy a pedir a Osman que nos presente eh, la experiencia de Tegucigalpa y luego vamos a hablar del programa nacional que tenemos en Honduras. Bien, muchísimas gracias al. Por esta invitación. No, no voy a ocupar la presentación debido al tiempo, que, bueno, un poco más restringido de lo que, de lo que pensábamos. Pero bien, eh, vamos a enmarcarnos en estos seis minutos en el caso de Tegucigalpa y Comayagüela, que conforman ambas la capital eh, de Honduras, así lo dice nuestra Constitución. Tenemos una historia reciente de éxito en el sentido de eh, la baja de los homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, como bien escucharon el día de ayer, Honduras en términos generales del año 2011 al 2018 ha tenido una reducción de un 50% en sus muertes medidos por cada 100.000 habitantes. Tegucigalpa, particularmente, lo ha hecho en un 60%. En el año 2011 teníamos una tasa de 88 muertos por cada 100.000 habitantes. En el año 2018 tenemos 40 muertos. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esto es un logro, no solo como país, sino también como su ciudad. Capital. ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, como bien hemos escuchado en otras disertaciones, es eh, un esfuerzo conjunto entre el gobierno central a través eh, del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Defensa, de nuestra Policía Nacional, eh, pasando por la Fiscalía, pasando por la Corte Suprema de Justicia, por el Poder Legislativo, que también ha desarrollado un papel muy importante, y también el gobierno local, que hemos aportado nuestro granito de arena. También para esta reducción. ¿Cuáles son las reformas? Porque pasar de 88 a 40 se puede escuchar fácil, pero bueno, fue en ocho años, en siete años. ¿Cómo se logró con procesos de transformación? ¿Dónde se originaron estos procesos de transformación? Quiero decirles que un fiscal general de la República llegó al Congreso Nacional en el año 2011 y dio una cifra alarmante. En Honduras, de cada cinco delitos que se cometen, dijo él, en ese momento solo tenemos la capacidad para investigar uno la capacidad para investigar, es decir, los otros cuatro ni siquiera van a ser investigados, simplemente se puso la denuncia y no pasa nada. O sea, de 100, 20 van a investigar, esa es la capacidad de investigación. Pero de esos 20 delitos que se investigan, solo cuatro llegan a una sentencia condenatoria. Es decir, si hablamos de probabilidades y estadísticas de cada 100 delitos cometidos en nuestra ciudad, entonces solo cuatro llegaban a una sentencia condenatoria. Eso es impunidad aquí y en todos lados. Y la impunidad, como todos sabemos, es una invitación a seguir cometiendo delito. Entonces teníamos que atacar esa impunidad. Pero ¿qué pasa? En la cadena de los entes operadores de justicia en ese momento, con esas cifras escandalosas, un tremendo fracaso, había que excusarse y había que echarle la culpa al otro. Entonces la policía decía que ellos tenían las pruebas y que ellos se las presentaban al fiscal. El fiscal decía que él hacía bien su trabajo, pero que el juez era el que se coludía. Entonces, en esa cadena no había coordinación. La, la primera. Transformación que se hizo, que fue muy cuestionada, por cierto, fue la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que es un consejo en donde, a partir de, los mil, de 2011, de su creación por el Congreso Nacional, se reúnen el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía, eh, los directores de Policía, también del, del, de la Fuerza de Ejército, para poder coordinar. Esos esfuerzos en materia de seguridad en su momento fue muy cuestionada ¿por qué? Porque la misma ley dice que este Consejo Nacional de Seguridad y Defensa lo preside el Presidente de la República. Yo como abogado estoy de acuerdo con esa teoría. Siendo el Presidente de la República sentado en una mesa con el Presidente del Legislativo y el Presidente del Poder Judicial no puede valga la redundancia presidir porque nuestra Constitución y nuestro sistema republicano dice que son poderes independientes entre sí, aunque complementarios. Pero más allá de esa crítica o de esa observación, que algunos la llaman inclusive inconstitucional, era bueno y era certera la decisión de que se sentaran en una mesa el Fiscal General de la República, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Ejecutivo, el del Legislativo y otros operadores al más alto nivel, para dejar de echarnos la culpa entre nosotros, para dejar de decir que mi eslabón no es el que falla, es el eslabón anterior o es el eslabón siguiente. Y desde ese momento se trabajó de una forma coordinada y vinieron otro tipo de reformas, como por ejemplo... Eh, una de ellas muy importante es que eh, se decidió la transformación policial y comenzó con una ley que eh, ordenaba la depuración policial. Yo participé en ese momento porque era miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, dictaminé ese proyecto, el tercer intento. Como país era nuestro tercer intento para depurar la policía, no lo habíamos logrado. Gracias a Dios se tomaron las experiencias anteriores, los errores, tratamos de corregirlos y fue a. Donde fue ahí donde comenzamos un proceso de depuración. Recuerdo que cuando el encargado de la depuración policial llegó una vez al Congreso Nacional y llegó con el director de la policía en ese entonces, un general, y nos informaba que le habían hecho 2.000 pruebas de confianza, porque en esa depuración se ordenan las pruebas de confianza, que son cinco en nuestro país: la toxicológica, la prueba eh, psicológica, eh, el polígrafo detector de mentira, eh, también el estudio del patrimonio el estudio socioeconómico y el patrimonio de los entes de los de las personas encargadas en los entes operadores de justicia y la última que es la evaluación en su desempeño recuerdo que cuando él dijo que ya le habían hecho la prueba de confianza y habían comenzado con éxito y que ya teníamos dos mil policías de escala básica evaluados yo le pregunté pero disculpe abogado pero usted está al par del general del director de la policía al primero que le tuvo que haber hecho las pruebas de confianza es al general que tiene a su lado y fue así como también comenzamos se detuvo en ese momento y se comenzó a hacer esta prueba de confianza desde la cabeza hacia abajo que es lo que de verdad la ciudadanía quiere inclusive los militares tienen un principio el donde mando que dicen dar el ejemplo pues el mejor ejemplo para darlo tiene que dar quien preside la institución entre otras reformas que se hicieron gracias a Dios fue exitosa esta tercera eh, eh, proceso de depuración y profesionalización de la carrera policial también podemos mencionar dos reformas constitucionales número uno reformamos la constitución para poder extraditar a aquellos nacionales que se vean involucrados en los, delitos de, en los delitos transnacionales, específicamente en el crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas y también en terrorismo. Eso ha terminado con, hasta el día de hoy, con 20 jefes o capos de la droga extraditados a los Estados Unidos. Y otra reforma constitucional importante también, aunque fue muy criticada en su momento y creo que faltó un poco de socialización. Es la que permitía a la Fuerza Ejército, eh, a nuestras Fuerzas Armadas, colaborar con la policía en labores de seguridad. En ese momento eh, salieron, el ejército, salió el ejército a las calles a prestar labor de seguridad y la ciudadanía lo vio con muy buenos ojos, aunque también hubo una intención de darle un rango constitucional a la policía militar. Ahí sí, definitivamente no podíamos llegar a ese extremo. ¿Por qué? Porque la seguridad siempre debe seguir siendo responsabilidad directa en la parte operativa en la calle de nuestra policía. Y nuestra fuerza de ejército, nuestra policía militar debe ser temporal la ayuda que le presta a la, a la policía para para mejorar los índices de seguridad. En el caso de Tegucigalpa específicamente nosotros fortalecimos la policía municipal. Tegucigalpa es de las pocas ciudades en Honduras que cuenta con una policía municipal. La hemos, eh, hemos entrado en un proceso de profesionalización también y de aumentar el número de efectivos, así como mejorar su equipo, para que de esa manera la policía municipal, aunque tiene menos experiencia que nuestra policía nacional, pero sí puede ayudar en aquellos lugares donde hay aglomeración de personas, pero no precisamente hay un índice eh, delictivo alto. Por ejemplo, cuando eh, en las iglesias más concurridas los días domingo en nuestro casco histórico tenemos una famosa calle peatonal en el casco histórico de Tegucigalpa eh, por ejemplo en las salidas y entradas en las horas de algunos colegios de los más populosos y de esa manera ayudamos y contribuimos a que nuestra policía nacional se descargue un poco de esas áreas que no son tan tan conflictivas y pueda entrar a lo que llamamos nosotros los barrios más calientes o los barrios con mayor incidencia delictiva bueno veo que por respeto al tiempo, ya terminó en nuestro cronómetro, así que estaré aquí eh, en este conversatorio para responder cualquier interrogante. Gracias. Gracias, señora Aguilar. Eh, le quería pedir ahora a Hugo Castilla, que trabaja eh, como, parte, como especialista en uno de los programas nacionales, eh, también de promoción de la mejora de barrios, que son críticos en asegurar la convivencia y el tejido social, que nos explique un poco cómo se trabaja desde el ámbito nacional. en en Honduras en este tema. Eh, muy buenos días, muy contento de estar eh, compartiendo con, este, con estos panelistas tan entusiastas y que estamos a, apasionados por mejorar y cambiar vidas. Eh, en esta ocasión yo sí voy a utilizar la... Tengo una, una presentación porque, como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Realmente que nosotros estamos viviendo este fenómeno de la de la urbanización de forma tardía. Somos el país en Latinoamérica que más tarde se ha urbanizado y eso nos ha permitido una ventaja que hemos copiado las mejores prácticas de otros países. Entonces, nuestro programa de mejoramiento de barrios reúne los dos componentes. Eh, uno es el medio construido y el otro es el ambiente social y el tejido social. Y pues ambos tienen sus, sus retos y vamos a empezar con el primero que es el ambiente construido. Si, si miramos acá, eh, ayer estaba platicando mucho el, el panel, la, la doctora Diana Urbano, acerca de por qué la gente migraba y realmente que la ciudad no ha podido pues, dar oportunidades para todo, ¿verdad? La, las aspiraciones, los anhelos que nosotros tenemos de desarrollo, pues a veces se ven truncados por este medio construido. Y como estamos mencionando aquí que es un barrio vulnerable, ¿verdad? El Ministerio de Urbanismo de Chile tiene una definición muy precisa, la cual que es un barrio que impide el desarrollo de la persona. Entonces, si nosotros vamos a ver, este es el mapa de Tegucigalpa, marcado en amarillo y en naranja están barrios informales. Entonces, si nosotros vemos la parte eh, amarilla, vemos una parte de la ciudad que se está convirtiendo casi en una ciudad en sí misma, una amplia concentración de pobreza, aquí no tenemos eh, servicios, no hay educación. Bueno, ahorita vamos a ver un, un poco las fotografías, esta, la parte de arriba del cerro es como era ese cerro, ese cerro se llama el Cerro del Mogote, en 1998, esta es la fotografía del Cerro Mogote en la actualidad, o sea que en 20 años la ciudad casi que ha, ha duplicado su población. Y eh, tenemos esta, esta fotografía que implica para un niño nacer ahí, ¿Y qué implica para su papá sacar un niño adelante? Entonces, ¿qué es lo que, si yo fuera el papá de ese niño, ¿qué haría yo para sacarlo adelante? O sea, yo me migraría a donde están las oportunidades. Y no lo haría una, lo haría dos, lo haría tres, lo haría cuatro, hasta que encontrar esas oportunidades. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de corregir. ¿Cómo realmente nosotros le vamos a dar a ese niño y a su papá una verdadera oportunidad? De desarrollo, y es por eso que hemos pensado mucho este programa de mejoramiento de barrios, que ahorita lo tenemos como un programa, pero tenemos un gran anhelo de que nosotros en un futuro cercano lo podamos convertir en una política nacional. Actualmente, como es un programa, nosotros tenemos la capacidad nada más de hacer 12 barrios en un periodo de cuatro años, pero solo en la ciudad de Tegucigalpa tenemos 162 barrios informales, o sea que tenemos que. Acelerar el paso, ¿verdad? Buscar la forma de qué manera podemos, podríamos nosotros, pues, mejorar más barrios. Imagínense que ellos pagan cuatro veces la factura comprando agua a estos a estos carros repartidores. Imagínense el costo de cada familia de que sus niños vayan bañados a la escuela. El costo de lavar la ropa es realmente bastante eh, triste, como viven. Miren las condiciones de higiene, la insalubridad, las aguas negras pues están virtiendo directamente en la calle, realmente que el ambiente en el barrio es un ambiente difícil. Yo no les voy a mentir, yo la primera vez que fui al barrio realmente que me temblaban las piernas, o sea, del, del miedo, el ambiente pesado y que realmente qué oportunidad de desarrollo puede promover un barrio así hacia sus habitantes. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo son las viviendas, realmente que algunas... Pues de material improvisadas, otras están un poco mejor, pero miren la, la, las carreteras y lo que eso implica para las personas, verdad. Aquí no pueden acceder ni los servicios de emergencia, ni la policía, ni nada, ni el servicio de agua, ni la electricidad. Pues tenemos muchos problemas. Imagínense el, el espacio público, verdad. El, el, esto es la oferta que nosotros tenemos en ese barrio para el desarrollo de ese niño. ¿verdad? Realmente que sabemos que son condiciones, pues muy difíciles, pero sí estamos haciendo un esfuerzo en este programa de mejoramiento de barrios de cambiar esa realidad. Desde el 2004 estamos trabajando con el Banco Mundial, con el BID y agencias de desarrollo para hacer estos proyectos integrales que cubren todas esas necesidades, ¿verdad? El ambiente construido no solo es un proyecto de agua, no solo es un proyecto de una cancha, no solo es un proyecto de una escuela, sino que el proyecto es todo, ¿verdad? Es un paquete de atención para el medio construido y también un paquete para las actividades sociales. Aquí rápidamente les voy a pasar algunas, cómo, cómo cambia la, la dinámica del barrio con ese pavimento, cómo dignifica, ya cómo hace que yo me pueda transitar hacia esas oportunidades, cómo yo pueda desplazarme hacia una oportunidad de trabajo o de educación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el programa de mejoramiento de barrios, estamos dignificando los barrios. Miren qué, qué diferencia, ¿verdad? El cambio, cómo ha cambiado la plusvalía, tienen acceso ahora a servicios de emergencia, a servicios de, de la policía, sube el transporte público, o sea, ahora tienen cobertura de taxis, los buses pues se animan a subir y la seguridad también ha mejorado significativamente. Luego aquí ya tenemos unas imágenes de, de cómo se puede ya caminar el barrio y con un enfoque participativo, ¿verdad? Tratamos de que la comunidad participe en todas las etapas en el diseño, en la supervisión y también una parte muy importante es que ellos son cofinanciadores de todas las obras. Ellos, eh, más o menos, cada lote tiene un valor de, de las obras de mejoramiento de barrio alrededor de 4 mil dólares y cada, cada vivienda aporta alrededor de 600 dólares, que es, o sea, aunque es una cantidad simbólica, sí les cuesta muchísimo trabajo eh, lograrlo y así aprecian mucho más el, el trabajo. Pero volvemos a esta y en la parte social es donde estamos enfrentando el mayor reto. Si ustedes agarraran a cualquiera de esos niños y le preguntasen eh, qué quieren ser cuando sean grandes, ellos, los niños, lo que les dicen es: no no es que quiero ser doctor, no es que quiero ser maestro, sino que es: yo quiero ser marero. Y las niñas lo que le dicen: yo quiero ser la novia del marero. ¿Por qué? Porque ellos son los que viven bien en el barrio. Entonces, realmente que romper este paradigma ha sido extremadamente difícil. Nosotros hemos. Eh, intentado pues todas las capacitaciones que se le pueden ocurrir, hemos montado talleres de educación, eh, de, eh, de emprendimientos y tal, y, lo, y, y ha sido muy difícil lograr cambiar esta mentalidad. Entonces tenemos un, un programa que se llama de deportes y valores, ¿ya? Y eso lo traigo como una muy buena práctica. En este programa lo que hemos hecho es que en cada centro comunal de las... De estas colonias intervenidas eh, hay un horario de deportes, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos los días uno se puede inscribir en un deporte, tenemos tenis de mesa, tenemos taekwondo, lucha olímpica y seis disciplinas más. Luego, sistemáticamente, cada niño lo único que tiene que hacer es ir, matricularse, y ahí va a estar su entrenador, como lo decía Joana. No es cualquier entrenador, son realmente eh, grandes deportistas nacionales, medallistas olímpicos, que dedican parte de su tiempo pues, a colaborarnos con los niños. Eh, tenemos casi dos años de implementar este, este programa y eh, tenemos 1.200 niños. Realmente que si ustedes miran esa foto, él también se llama Hugo, es mi tocayo. Y con mucho orgullo les puedo decir que todos esos niños ya no quieren ser mareros, sino que quieren ser como Hugo. Entonces, este es el gran reto que nosotros tenemos, que esa población ha sido desatendida tanto tiempo, que ya también ellos, los niños, han perdido esa esperanza, ¿verdad? Entonces, y devolver esa esperanza es algo difícil y es por eso que junto con los compañeros del BID estamos buscando, pues, siempre proyectos más innovadores para tratar de romper estos paradigmas negativos, ¿ya? Y lograr que estos jóvenes realmente tengan una real alternativa de desarrollo. ¿verdad? Entonces, como también lo, lo comentaba el alcalde, ¿verdad? no solo es la infraestructura, sino que tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo eh, la parte social. ¿verdad? Y tal vez al, al final podemos ver el videíto de este, de este programa. Gracias. Muchas gracias.